el nuevo candidato a nuestro espacio, porque bueno, en mi caso, con la imposibilidad de la reelección, que está vapuleada esta ley, y bueno, están de idas y vueltas, bueno, en definitiva no salió, pero creo que también es importante que haya recambios, que venga gente nueva, caras nuevas, gente joven, bueno, y en este caso, ya la semana pasada el partido proclamó a mi secretario de Obras y Servicios Públicos, el licenciado Mariano Calamante, como el candidato del espacio Todos por Montevideo, que así nos conocen. Conmigo está trabajando ya hace muchos años, si bien una persona joven, él se sumó en la primera convocatoria allá por el 2016 a la creación del Departamento de la Juventud. Él estuvo coordinando ese departamento muchos años, después bueno, pasó a ser parte del gabinete en algunas funciones y bueno, hoy es el secretario de Obras y Servicios Públicos y Planificación, pero además fue presidente y bueno, sigue siendo presidente de la Comisión de Comidas al Disco, así que también conoce muy bien esta fiesta que estamos hablando. Y bueno, hay muchas otras cuestiones que hacen al quehacer diario por estar trabajando juntos desde hace varios años, así que bueno, la apuesta que hemos hecho es por esta persona joven, con ganas, con ideas, y bueno, creemos que también está bueno este recambio y uno, por supuesto, va a estar apoyando y sumando y acompañando con toda la experiencia que uno pueda tener de estos 3 periodos de gestión. Así que bueno, sumado a todo lo que está en marcha de obras y otras que están por venir. Bueno, también me olvidaba que estamos en obras con este proyecto de centralidades, que es una especie de semi-peatonalización de calles céntricas. También estamos en pleno centro de la Plaza Belgrano y Plaza San Martín, también con obras. Y bueno, otras que están ahí en carpeta como para también iniciar en el corto plazo. Y bueno, la verdad que estamos con mucha actividad y sumarle, bueno, esto que hablábamos al comienzo de la fiesta tradicional de comidas al día.